Suerte de dedicarme la mayoría de mi carrera profesional a algo que es lo que más me gusta, que es ayudar a las empresas a que hagan software con más calidad, que hagan mejor software. De todos los que os quería, de entre las muchas empresas que he tenido la suerte de ver, sí que en las que hacían software realmente bien hay algo que coincidía siempre, y es que tenían alineado lo que es lo que os comentaba aquí, la parte de negocio con la parte de tecnología. Desde bien sea una empresa que hace software de contabilidad o hace software de videojuegos o similar, si ha tenido éxito esa empresa basada en la tecnología es porque porque estaba alineado y soportaba bien la ingeniería del software que había por detrás. Desgraciadamente eso no siempre sucede. Y desgraciadamente muchas de las empresas que no terminan de triunfar en el mundo tecnológico y cuyo negocio está basado en la tecnología, en gran parte es porque no hay una buena ingeniería del software detrás que soporte ese negocio. Si yo tengo un modelo de negocio súper exitoso, moderno, nuevo, he desarrollado un nuevo modelo de negocio, una nueva aplicación genial, pero mi tecnología y mi ingeniería del software no es capaz de dar respuesta e incluso es un lastre a mi propio negocio, mi propia empresa con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo irá cada vez deteriorándose hasta llegar a un momento en el que quede semi-muerta o llegará a la competencia y pasará por encima de mí haciendo software más rápido. Esto que os comento en ingeniería del software llevamos intentando mejorarlo desde hace muchísimos años. Desde el nacimiento de la ingeniería de software llevamos dándole vueltas a cómo hacer mejores procedimientos, mejores metodologías, mejores maneras de desarrollar software para ayudar más al negocio. Llevamos así desde hace muchísimo tiempo. Aquí os ponía algunas citas. Fijaos que cuando nacimos como ingeniería del software, hará aproximadamente 60 y pico años, no muchos más, somos una ingeniería bastante joven. Cuando nacieron los primeros ingenieros de software, nadie sabía hacer software, obviamente. Entonces, las primeras personas que empezaron a hacer software lo que hicieron es imitar los modelos de construcción que tenían otras ingenierías que hacían cosas físicas. La gente que hacía hardware, o la gente que hacía carreteras, la gente que hace puentes, o la gente que hace casas. De hecho, los primeros ingenieros de software intentaron, y aún hay mucha gente intentando, que esas maneras de construir se puedan adaptar al software. No sé si a alguno suena esta foto. Si a alguno le suena, le doy algún premio. ¿A alguien le suena esa foto? ¿A alguien la conoce? ¿A alguien lo ha visto en algún libro, en alguna web, en algún blog? ¿No? Esa foto, no la hice yo, es la primera conferencia sobre ingeniería del software. Es la del 68. Fue la primera vez que se empieza a hablar de ingeniería del software. Fijaos que incluso en esa primera conferencia sobre ingeniería del software ya la gente estaba hablando y le estaba dando vueltas a si nosotros tendríamos que construir el software, igual que la gente hace casas, coches, automóviles, puentes y demás. O sea, con esto que os estoy comentando, llevamos muchísimos años y todavía nos queda bastante. Bueno, hasta tal punto es nuestra herencia o el intentar aplicar lo de otras ingenierías o arquitecturas a nuestro mundo del desarrollo software que hasta las profesiones que tenemos en desarrollo o ingeniería del software son una copia de la ingeniería o de la arquitectura tradicional. Si en la arquitectura existen los arquitectos, nosotros tenemos arquitectos software. Si existían las fábricas, nosotros tenemos fábricas software. Si había arquitectos, como os comentaba, y los arquitectos ya existían, nosotros dijimos, tengamos arquitectos software en nuestra ingeniería del software. Bueno, esto ya os digo que ha marcado y marcará la ingeniería del software para muchísimos años. Aún seguimos dándole vueltas a esto. Fijaos que os puse citas desde el comienzo de la ingeniería del software y aún en nuestros días, incluso esto es un tema por el cual a nosotros como ingenieros de software se nos critica cuando no lo hacemos así. O sea, existe una crítica amplia, no única, pero amplia, en la cual cuando los desarrolladores de software no trabajamos de manera industrial, repetitiva, y hacemos el software de manera similar a como se hacen coches o como se hacen casas o similar, es una crítica. Aquí os ponía una cita, y esto es un periódico no especializado, esto es tirada generalista, y hablaba de que, bueno, la mayor, como crítica, la mayor parte de la programación se hace artesanalmente. Como crítica a lo que no debería ser, y es que deberíamos hacer software industrialmente y no artesanalmente. Y como pone más abajo, además, una de las críticas generales que podemos encontrar socialmente en el mundo del desarrollo software es que deberíamos de fabricar software como se fabrican coches, casas y similar, puesto que además podemos separar la parte de diseño de la parte de construcción. Me he querido parar en esto, y os lo había subrayado, porque entre las
muchísimas cosas que históricamente hemos intentado emular, aplicar, copiar, imitar y demás, de ingenierías clásicas, construcción de coches, puentes, casas y demás, hay una a la que es una de las más importantes y una de las que más vueltas le seguimos dando incluso hoy en día, y todavía no tenemos claro qué hacer con ella, y es esta de aquí, es la parte del diseño. Hay mucha gente que cree que tiene que haber un diseño robusto previo a la construcción. ¿Cuántos lo creéis? Sí, pero todos los que no levantéis la mano es que no lo creéis. ¿Cuántos no creéis que puede haber un diseño y que antes de construir siempre tiene que haber un diseño? Bueno, ya no sé si es que son menos vergonzosos, pero bueno, 50 y 50. Si hicieseis, bueno, si hiciésemos una encuesta un poquito más lenta sobre este tema, os daríais cuenta que más o menos el 50% de vosotros pensáis que sí y el 50% no. Yo siempre que hago esto en clase, en la universidad, pero yo también soy profesor de la universidad en España o en cualquier conferencia, siempre sale 50-50. O como os decía, llevamos 60 y pico años divididos sobre si tenemos que construir cosas, software en nuestro caso, como se hacen las cosas, o no. O si tenemos una identidad propia a la hora de construir. Os decía lo del diseño porque es una de las características clave y más básicas de cualquier construcción de algo físico. Siempre que se va a hacer un puente, siempre que se va a hacer un coche, un edificio, una casa, lo que queráis, siempre hay un diseño. Y ese diseño es previo a la construcción. Nunca nadie hace un edificio sin haber hecho un diseño. Nunca nadie hace una carretera sin haber hecho un diseño. Y de hecho esto nosotros lo hemos intentado imitar 50-50, ¿no? Digamos que en los principios éramos 90% 10 y ahora estamos 50-50 en la época actual. A la hora de construir cualquier cosa, como os decía, nadie concibe hacer este pabellón sin una fase de arquitectura previa y de diseño. Y hasta que no se termina ese diseño y se hacen los planos, en cualquier cosa física no se empieza a construir. Cosa que nosotros hemos intentado y hay quien está a favor de seguir intentándolo a la hora de desarrollar software. Este ciclo de vida, no sé si alguno suena, ¿cómo se llama? ¿A alguien le suena? ¿De qué ciclo de vida estoy hablando? Pues, muy bien, es el ciclo de vida en cascada. Ciclo más mayormente utilizado, mayor número de ocasiones utilizado y con mayor número de fracasos, también hay que decirlo. El ciclo de vida en cascada es el ciclo de vida típico de la construcción de algo físico. Siempre hay una etapa de requisitos, hay una etapa de diseño y hay una etapa de construcción. Y no se empieza una etapa hasta que se termina la anterior. Yo jamás empiezo a construir hasta que no he terminado el diseño. No empiezo a probar hasta que no he terminado la construcción. Hasta que no se termina una fase, no empieza la siguiente. Y no está previsto que una fase no salga bien. Es decir, no está previsto que los planos salgan mal. Los planos van a salir bien y yo voy a hacer el edificio. No está previsto de que cuando yo haga los planos no los haya hecho bien, esté construyendo, no me entere de que estaba construyendo bien y tenga que volver a hacer los planos. Eso no se concibe en el diseño, en el ciclo de vida en cascada. Ciclo de vida que, como os comentaba, hemos intentado, intentamos, se sigue intentando aplicar al desarrollo software. Además, este ciclo de vida en cascada, si os dais cuenta, define muy claramente las profesiones en el desarrollo. Está la gente que se dedica solo a los requisitos, los analistas de requisitos, están los arquitectos o diseñadores, están los programadores y están los testers, o la gente que se dedica a programar nada más. Divide claramente la especialización en el trabajo. Ese ciclo de vida en cascada lo habréis visto algunos, vosotros, no sé cómo, allí en España nosotros lo llamamos diagrama Gantt, no sé, en otros sitios lo llaman planilla Gantt. ¿Quién no ha visto alguna vez uno de estos? ¿O quién ha visto alguno de estos alguna vez? Todos. Y de todos los que habéis levantado, ¿cuántos habéis visto uno de estos que siempre se haya cumplido? Yo estoy con vosotros. De hecho, ese diagrama de Gantt es mío. Me pongo uno mío para que veáis que es mío. Yo ponía 4 años. Son ciclos de vida en cascada que planifican 4 años. Vamos, normalmente nunca nadie levanta la mano diciendo que se le ha cumplido un diagrama Gantt de 4 años, 3 o 2. Esto es la implementación más directa de un ciclo de vida en cascada. La gestión de proyectos más clásica, la gestión que intenta imitar al máximo el cómo se construye cualquier cosa no software. Bueno, podríamos hacer un repaso amplísimo de cosas que hemos intentado, casi todo lo que hemos intentado aportar en desarrollo e ingeniería del software, todo ha sido una herencia
de intentar imitar la construcción de cosas tradicionales, casas, puentes y demás. La orientación a objetos, que os ponía aquí una cita, esta cita es de Jacobson, uno de los padres de los casos de uso, nació textualmente como algo para industrializar. Igual que están las cadenas de coches, están las cadenas de montaje de piezas, de elementos y demás, la orientación a objetos iba a ser la pieza que hiciera que yo industrializara la construcción. Ya os digo que como esto, un montón de cosas más. No sé si a alguien le suena a ese señor, también le doy un premio si alguien lo conoce. ¿Quién es? ¿Cómo? No, es el que inspiró los patrones de diseño. Se llama Christopher Alexander y es un arquitecto. Entonces, todos conocéis los patrones de diseño, ¿no? Una de las cosas que más fuerza tuvo en los 90, una de las cosas más de moda, que también iba a resolver todos los problemas de ingeniería del software. La gente que creó los patrones de diseño se inspiró en ese libro, que es el de Christopher Alexander, que es un libro que hace patrones de arquitectura. Ya os digo, como esto podría poner muchos ejemplos más. Todos, esto sí lo conocéis casi todos, ¿no? UML es, como los arquitectos tienen planos, yo necesito mis planos de software. La manera de pintar mis planos, la unificada era esta, era el lenguaje de modelado unificado. Yo no sé si alguno más ha sufrido lo que yo sufrí tiempo atrás profesionalmente trabajando, de hacer diagramas de clases con el último campo, el último atributo, la última direccionalidad de la asociación, etcétera, etcétera. ¿Alguno lo habéis sufrido? Bueno, y de los que lo habéis sufrido, ¿se ha cumplido eso en el desarrollo alguna vez? ¿Al 100%? Bueno, por las caras, pensáis lo que yo. Bueno, incluso la mayoría de las metodologías históricas que aún existen nacieron intentando hacer esto. Nacieron intentando aplicar técnicas, metodologías y procesos de fabricación clásica o arquitectura al desarrollo software. Ahí os ponía los papeles porque normalmente son las metodologías que llamamos grandes metodologías. Metodologías que intentan llevar el desarrollo, la construcción tradicional al desarrollo software. Bueno, como podéis adivinar, nos dimos cuenta, después de muchos años, de que había algo que no nos terminaba de encajar. Aunque somos una disciplina joven, no llevaremos más de 60 y pocos años como ingeniería del software, después de esos años nos hemos ido dando cuenta de que había algo que no encajaba en esto de intentar hacer las mismas cosas que hace la gente que hace casas, coches y demás a la hora de hacer software. La primera cosa obvia, pero no tan obvia a la hora de la verdad, es que el software no es algo físico. Entonces, todo lo que intentamos aplicar de lo físico al software, pues no termina de encajar, porque nuestro producto es intelectual, no es un ladrillo. Y a partir de ahí se derivan un montón de cosas que hemos intentado hacer, deshacer, disfrutar y sufrir en la ingeniería del software hasta nuestros días. Fijaos en este libro, que no sé si alguno lo conoceréis, es el mítico Hombre Mes de Brooks. Es un libro del 75, uno de los libros más famosos que hay en gestión de proyectos software. Es un catálogo de malas prácticas a la hora de gestionar proyectos software, donde la mayoría y muchas de esas malas prácticas a la hora de gestionar proyectos software vienen de heredar, pensar que el software se hace como casas, coches y demás. De hecho, el nombre del libro viene del mítico Hombre Mes, cosa que seguramente algunos también habéis sufrido, a mí me ha tocado sufrirlo, y es que cuando un proyecto va retrasado, alguien piensa que metiendo el doble de programadores va a ir más rápido. ¿Vale? Y todos los que lo hayáis sufrido y los que os reís por aquí, supongo que habrá sido así, lo que pasa es que va más lento. Esto es similar a cuando uno hace un edificio, ¿no? Si tengo 50 personas trabajando y pongo otras 50, pues el edificio va más rápido. Pero en software no sucede así. Y esto es uno de los grandes de las grandes cosas que han fracasado en la gestión de proyectos más inmersas en la cabeza de la gente, heredadas de la construcción de cosas como casas, coches y demás. Bueno, hay muchas más. Algunos también podéis salir de todo esto. Esto es lo de contar cómo va el proyecto en función del número de líneas desarrolladas. Igual que uno en un edificio cuenta cómo va midiendo los metros de altura, alguien piensa que se puede contar el avance de un proyecto software contando las líneas de código, cuando todos sabemos que eso es absurdo, porque hay muchas veces que en la misma funcionalidad, con menos líneas de código, está mejor hecha y cuesta menos dinero porque a menos líneas de código, menos hay que mantener. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?
Una de las cosas, además, que a nosotros no nos funciona es que los requisitos nunca están cerrados. Este es el típico chiste de los requisitos. Cuando uno hace una casa, los requisitos están más cerrados que cuando uno hace software, porque trabajamos con ideas, porque trabajamos con conceptos, como porque trabajamos con negocios, y eso no está tan fácil. Además, nuestro trabajo no es físico, es intelectual, ¿vale? Además, la arquitectura, por poner el ejemplo típico, tiene que trabajar así. Nadie se puede permitir hacer un edificio que cuando haya hecho el plano se dé cuenta que no era así y que haya que cambiar una columna y volver a hacer el edificio. Esto es imposible. Primero, porque se puede llegar a hacer que no pase, porque hay una física y unas matemáticas detrás. Y segundo, porque eso tiene unos costes altísimos. Se disparan los costes cuando pasa eso. Nosotros durante muchísimo tiempo hemos intentado que el software igualmente no se modifique. Y habéis escuchado muchas veces la crítica de que no me cambien los requisitos, no me cambies la funcionalidad, no me cambies el software. Pero sin embargo el software no es un ladrillo. Y el software se puede versionar. Y si el software se hace bien, se puede cambiar fácilmente. Y cuando siempre hemos estado viendo una crítica al no modifiques el software una vez que me has dicho los requisitos, hay quien piensa, y podemos llegar a empezar a pensar, de que eso no es una crítica, sino que es una cosa de la cual nos podemos beneficiar. Si mi software no es un ladrillo y lo puedo modificar, es algo de lo que yo podría aprovecharme. Y a partir de ahí descubrimos que hay otras maneras de hacer las cosas. Otras maneras que no son la imitación clásica de las metodologías típicas de construcción de cosas físicas. Los que más fuerte dicen que hay otra manera de trabajar son la gente del manifiesto ágil y el movimiento ágil, que lo dicen a principios de los 2000, finales de 1999, etc. De manera muy simplificada, la otra manera de trabajar, es decir, poniendo el símil de las aguas, en vez de trabajar en cascadas, fases secuenciales que hasta que no termina una no empieza la siguiente, pues trabajar en remolinos, ciclos o espirales. Es decir, si no me está funcionando esa manera de hacer secuencialmente el trabajo, va a ir haciéndolo incrementalmente, ir modificando y evolucionando el producto. Esto es como lo que os ponía aquí en este dibujo. En vez de tener requisitos y hasta que no acaban los requisitos y tomo todos y cada uno de los requisitos, no empezar el diseño, y hasta que no termino el diseño 100%, no empezar la construcción, y hasta que no termino la construcción, no empiezo el testing, pues partir en trocitos, es decir, algunos poquitos requisitos, un poquito de diseño, un poquito de codificación, tengo una versión, tomo información, no arriesgo todo el tiempo del proyecto. Si el proyecto es 12 meses, no me espero al mes 11 para tener un producto y darme cuenta de que a lo mejor no vale para nada. Mejor tengo un producto al tercer mes y en el tercer mes me doy cuenta de si no vale para nada o si no he tomado bien los requisitos o si tengo que hacer un cambio en la funcionalidad que tiene que hacer ese software. Y voy haciendo iteraciones e incrementos. Cuando esto lo llevamos al extremo, cuando lo llevamos al extremo en tiempo, cuando ya esa iteración pasa de 3 meses o 2 meses a ser semanas, cuando es como mucho un mes, es cuando estamos hablando de un ciclo de vida ágil. Aquí os ponía una pequeña definición. No hay muchas definiciones sobre lo que es un proyecto ágil o una metodología ágil. Sí que hay muchas condicionantes y cosas a cumplir o cosas a no incumplir. Pero podríamos decir que un proyecto ágil es una visión alternativa a la visión clásica de construir software basado en procesos industriales, arquitectura y similar, en lo cual se basa en un ciclo de vida iterativo, en el cual yo el riesgo lo voy troceando, no me juego 11 meses de proyecto para tener un producto que luego a lo mejor no vale, lo voy iterando y lo voy haciendo y lo voy haciendo, pero concretamente cuando es ágil, esas iteraciones son al máximo de reducidas. O sea, hablamos de semanas. 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas. Claro, esto tiene una potencia bastante fuerte, porque imaginaos, frente a que vea una versión al mes 11, imaginaos que yo veo una versión cada mes. Y cuando hablo de una versión cada mes, hablo de una versión que funciona, o sea, software que funciona. Si yo soy capaz de liberar una versión cada mes, y luego ya veréis que esto, porque hay mucha gente que me dice, no, si nosotros liberamos versiones cada mes y cada 3 días, si queréis. No es liberarlas de cualquier manera, sino que si somos capaces de liberarlas de una manera robusta, la capacidad que tengo de tomar requerimientos, de hablar con el usuario, de que el usuario me dé nueva información para tener nuevos requerimientos para la siguiente iteración, es altísima.
Esto no es algo nuevo. También os quiero dejar la idea de que, aunque está ahora de moda y se escucha mucho, no es la última cosa que hemos inventado en ingeniería del software. Esto es algo que lleva mucho tiempo. O sea, llevamos mucho tiempo hablando de ello. Lo que pasa es que hemos hablado mucho menos que de la otra manera que os comentaba al principio. Eso que os pongo ahí es un avión, que es el X-15, que está datado en ingeniería del software, que fue la primera máquina, cosa, software, que utilizó un ciclo de vida iterativo. Y esto es de hace bastante tiempo, como veis, de los 50. O sea, que a esto le hemos estado dando vueltas mucho tiempo, pero por algunas razones no ha sido la manera que se ha impuesto a la hora de construir software. Entre otras cosas porque la otra manera es más fácil de ver, más fácil de creer, más fácil de entender. Bueno, hasta aquí. Esto era una cosa en la cual pensábamos, llevamos mucho tiempo pensando en ella, ya os digo, desde los 50. Algunos no la creíamos, otros no se la creían, era más de friki, menos de frikis, ahí estaba. Pero en los últimos 6, 7, 8, 9, los últimos años, ha habido una cosa que ha cambiado mucho. Y es esto que os ponía aquí. Y es que ha cambiado mucho el negocio. Y esto era una cosa que no había pasado antes. Entonces, si en ingeniería del software ya sabíamos, o había un porcentaje numeroso de gente que ya sabía que era una buena manera de hacer las cosas, ahora empieza a ser una buena manera de hacer las cosas también para la gente del negocio. ¿Vale? Bueno, esto, sobre todo en este foro, no os voy a descubrir nada nuevo. La manera de hacer negocios está cambiando rapidísimamente. Todavía tenemos muchas empresas que viven o que hacen software tipo era industrial. Y se están dando cuenta de que hay pequeñas empresas basadas en el conocimiento que no trabajan tan de manera industrial, que rápidamente casi que les están ganando la partida. Hoy las grandes superoperadoras de telefonía están muy asustadas por pequeñas empresas como WhatsApp o Skype, que les están quitando el negocio de datos o el negocio de voz. Es otra manera de hacer negocios. Pero además, al avanzar tantísimo la tecnología en los últimos años, es además bastante fácil que yo las propias pruebas no las haga con una persona que tiene una idea de negocio, que escribe un plan de negocio, que escribe unos requisitos, que luego yo implemento esos requisitos y luego veo si es el usuario al que le gustan esos requisitos. O sea, hoy en día es mucho más fácil que ya no haya alguien que escriba requisitos, sino que sea el propio usuario el que me dé los requisitos. O sea, hoy en día es una realidad de que yo sea con el usuario real con quien capte y tome los requisitos. Y algo como tercer punto que os ponía aquí. Y hoy en día la velocidad es clave. O sea, quien sea capaz de ir más rápido que sus competidores, lanzando nuevas funcionalidades cada vez, tomando nuevas funcionalidades de los usuarios reales y reaccionando y sacando nuevas líneas de negocio cada vez más rápido, se lleva la partida. Esto, como podéis observar, empieza a sonar ágil, porque esto es una visión ágil del negocio. Hoy casi que nos encontramos más empresas que prefieren construir lo correcto, es decir, que rápidamente haga algo que realmente tenga la funcionalidad que realmente quiere el usuario, aun a prejuicio de que no sea lo mejor, de que no lo haya hecho de la mejor manera, cosa que no pasaba en los tiempos del ciclo vida en cascada. Y de hecho, esto sonará algunos ejemplos. La mayoría de los grandes productos que hoy han triunfado, los que siguen saliendo, no salen con la mejor calidad del mundo. Bueno, los tuiteros, habréis visto a la ballena de Twitter decenas de veces. Y así, un montón de productos más. Casi todos los productos salen en beta, porque no me quiero jugar todo mi tiempo y presupuesto de proyecto a hacer el mejor producto en cuanto a calidad, sino que quiero sacar un producto rápido para validar que realmente eso tiene sentido en el mercado. ¿Vale? Bueno, como os comentaba, esto encaja totalmente y perfectamente con la visión ágil. No es la visión cascada de tener una versión al final del proyecto, sino que es la versión de saca productos, toma funcionalidad, toma funcionalidad, toma funcionalidad, evoluciona e incrementa el producto poco a poco. Esta unión ha sido tan grande en los últimos tiempos, que supongo que algunos os sonarán alguno de estos libros, que la tendencia de startups hoy en día, de nuevos negocios, de emprendimiento y similar, pasa por aplicar la agilidad a los negocios. Ha sido la primera vez que hemos exportado nosotros, ¿no? Siempre estábamos importando maneras de trabajar de otros y esta vez nosotros hemos exportado a la gente que hace negocios la manera de trabajar. Y las grandes tendencias a la hora de hacer negocios hoy en día se basan en aplicar directamente la agilidad al negocio.
Bueno, si os fijáis además en esta encuesta que os he puesto, en el 2011, entre las preferencias o interés o inquietudes de la mayoría de los CEOs en Europa y en Estados Unidos está el tema de la agilidad. O sea, que a nivel de negocio esto está llegando a niveles bastante altos. Esto, y ahora empieza un poco la parte mala, porque claro, hasta aquí, pues esto lo compra todo el mundo, ¿no? Saco versiones rápido, bonito, detecto las cosas que me dice el usuario, todo perfecto. Y ahora viene la parte con la que hay que tener cuidado, porque esta manera de trabajar cambia todo. Lo que os estoy comentando de agilidad, iteración, incremento, versionado o producto que funciona, que valido con el usuario, es tremendamente potente. Ya os contaré que no al alcance de todo el mundo, yo os soy realista, y es algo que cambia toda la manera clásica que tenemos de concebir cómo se hace el software. Por ejemplo, una de las cosas que hay que empezar a cambiar el chip es de que desaparece eso de ahí, que a algunos sonará, que es la especificación de requisitos software. En la iteración no hay un documento grande firmado por un cliente con todos y cada uno de los requisitos que tiene que implementar el software. No lo hay. Porque yo voy descubriendo los requisitos progresivamente según avanza el proyecto. Y esto cambia un montón de las cosas clásicas que hacíamos en ingeniería del software. Las necesidades van progresivamente adaptándose y se van tomando progresivamente. Cambiamos las técnicas que teníamos totalmente para tomar requisitos. La idea clásica de la especificación y la ingeniería de requisitos del cascada, en la cual yo terminaba una fase en la cual había un documento con todos los requisitos, cambia. Y pasamos a tener otro tipo de técnicas, no tan basadas en el papel, más basadas en la interacción entre las personas. Esto hace que muchos roles no sepan qué lugar ocupar en la nueva manera de hacer software. Y uno es el del tester. O sea, en la época clásica, en la época cascada, por ejemplo, el rol del testing lo tenía muy claro. Era la última fase, se dedicaba a hacer testing, los testers estaban en otro sitio separado, no se hablaban con los de desarrollo para no mezclar intereses y demás, y ellos solo probaban. Ahora no hay tiempo para que haya una última fase en la cual ya es demasiado tarde. Fijaos que si hacéis un repaso sobre lo que más se habla hoy en día en la ingeniería del software, los mayores debates, esto por ejemplo es la conferencia más importante de Google en testing. Bueno, la conferencia más importante de testing, que es la de Google. Y una de las keynotes hablaba de esto. Hablaba de qué pasa con los testers. Que sí ha muerto el tester. No es que haya muerto el testing, pero sí quizás no está tan clara la figura de persona que solo se dedica a hacer testing. Y que hace testing muchas veces cuando ya es demasiado tarde. Cuando ya el producto a lo mejor no sé siquiera si era el que tenía que hacer, y cuando voy retrasado el tiempo es cuando se hacía el testing. Cambia el rol de las metodologías. Si hasta hace poco tiempo estábamos acostumbrados a perseguir la metodología gigante, el recetario, el siga usted el paso 1, 2, 3, 4 hasta el paso 500, hoy eso ya no es así. ¿Vale? Aquí os ponía en esa figura, por ejemplo, RUB, que es la metodología de Rational, la clásica RUB, hablaba de más de 150 cosas que yo debería hacer. Cuando nos vamos a las metodologías ágiles, las metodologías más cercanas a lo iterativo, ya incluso no hablamos ni de metodologías, hablamos de metametodologías en las cuales yo voy adaptándome a la hora de construir el software. Aparecen otro tipo de metodologías. Una de las más populares hoy es Scrum. Metodologías que me hablan de cómo implementar algo que, como ya os he ido adelantando, no es nada fácil, cómo implementar un ciclo de vida iterativo e incremental. Que ya os decía, son metametodologías incluso. Son tan reducidas que no son ni siquiera el concepto de metodología clásica tradicional. Las hay más ligeras y las hay un poquito menos ágiles. Esta es una metodología que es FDD, que es una metodología un poquito menos ágil o menos reducida que Scrum. Las hay mucho más extremas, como Stream Programming. Las hay más cercanas a la gestión, como Scrum. Y las hay más cercanas a la tecnología o al desarrollo, como esta de aquí. Cambia totalmente la gestión de proyectos. En el mundo del ciclo de vida en cascada estábamos acostumbrados a tener un jefe de proyecto que tenía un diagrama Gantt, que conocía todas las fases y que era el que iba diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. En la manera nueva de trabajar,
el reparto de trabajo y la gestión es colaborativo, es compartido. Se trabaja con la visibilidad, se trabaja con la autorresponsabilidad, se trabaja con la autogestión y la autoorganización del proyecto y de los propios, las personas del trabajo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Preparados para trabajar así? ¿Sí? Muy bien, animados. Bueno, ahora viene la última parte y es donde os digo, os dejo la nota al pie o la parte mala, o la parte con cuidado, ¿vale? Bueno, esto, como os dije, una clave básica, fundamental de una empresa basada en tecnología es que alinee su negocio, la necesidad de su negocio con cómo desarrolla software. ¿Vale? Pero cuidado, si nosotros somos ágiles, es tremendamente efectivo, tremendamente potente. No tiene comparación con otra manera de trabajar, pero la letra pequeña es que es altamente complejo. ¿Vale? El paso entre hacer un ciclo de verdad ágil o no hacerlo del todo ágil y convertirme en lo que algunos conoceréis como el codifica y prueba, o saca software de cualquier manera, esa frontera es bastante pequeña. ¿Vale? Porque hasta aquí, todo lo que os he contado, pues diréis, esto vende, ¿no? Suena bien. Pero cuidado, porque la frontera es muy, muy delgada. Y cuando vas a un codifica y prueba, le has dado la vuelta a todo. Acabas de destruir tu desarrollo y tu ingeniería del software y probablemente afectes a la línea de negocio de tu empresa. No todo el mundo puede trabajar así. Esto es como el entrenamiento. El entrenamiento físico que requiere una persona, unas condiciones físicas, no es el que requiere otra. No todas las empresas tienen el físico, y cuando hablo de físico hablo de la cultura corporativa, como para poder trabajar así. Y no todas las empresas lo necesitan. No es lo mismo una empresa que hace software de videojuegos para web, para móviles, cualquier startup y demás, que una empresa que hace firmware para temas de seguridad o para la caja de cambios de un coche. Hay gente que no lo necesita. O sea, esto es muy potente cuando se necesita. Esa es la verdadera labor compleja que tienen los ingenieros de software, saber cuál es la mejor manera para cada una de esas líneas de negocio. Esto implica un cambio social importante. Quizá uno de los mayores retos que encontramos cuando queremos implantar esto es que esto afecta a todo socialmente. En el mundo de cascada, el ciclo de vida en cascada, todo el mundo lo tenía claro. Todo el mundo sabía su papel. El cliente sabía su papel y el usuario sabía su papel. Sabía que empezaba al principio el ciclo de vida y que no volvía hasta el final. Volvía al final, hacía un testing, pasaba o no pasaba, te pagaba o no te pagaba. Normalmente no te pagaba, se retrasaba, te penalizaba y ya está. Pero aquí no. Esto es un cambio social de principio a fin. Aquí yo necesito tener en mi equipo prácticamente junto a mí a lo que va a ser el usuario o el cliente. Porque no tengo un papel firmado en el cual me ha dicho las cosas que tengo que hacer, sino que él está junto a mí o está muy cercano. Y esto es algo que no todo el mundo puede hacerlo y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Como os ponía aquí también, cambia un montón de cosas preconcebidas y es por la cual en muchos sitios no se puede llegar a implantar esto del todo. Por ejemplo, el tema contractual. Nosotros, por ejemplo, en España estamos muy acostumbrados a un contrato que le llamamos el contrato cerrado o llave en mano, en el cual el cliente hace una especificación de requisitos, te da un papel, lo suelta allí y te dice, hasta dentro de 12 meses no vengo. Y si no haces lo que pone en el papel, te penalizo. Eso aquí no funciona. Aquí es sacar el mejor software por encima de tener los mejores contratos. Cambia los objetivos y cambia la parte social total del desarrollo. Y por eso os decía, no todo el mundo está preparado y no todo el mundo puede hacerlo. Y como os he dicho, el que lo hace consigue un alto potencial y una alta productividad y un alto producto. Y otra cosa importante que os quería dejar también al final es que esto, como decía, requiere un proceso de desarrollo cuya parte tecnológica es altamente sofisticada, pero muy altamente sofisticada. Y si la parte tecnológica, la parte más cercana al desarrollo, la parte más cercana a la programación y la parte más cercana a la gestión no son correctas y no son altamente fuertes, esto de ser algo súper potente se convierte en algo mortal. Y es que volvemos al ciclo de vida inexistente, que es codifica y prueba de cualquier manera. Entonces,
Lo que yo no hago en plan en papeleos, en fases de diseño y similar, lo llevo a hacer un proceso de desarrollo software muy alto y muy sofisticado. Por haceros una síntesis y tampoco extenderme mucho, ya os decía al principio que aquí la curva del coste del cambio del software cambia. En un ciclo de vida tradicional no queremos que se cambie el software. En un ciclo de vida ágil es bienvenido el cambio. Decíamos que el software no es un ladrillo. Y lo bueno que tiene es que el ladrillo no lo puedo doblar y el software lo puedo moldear. Pero si está bien hecho. Yo tengo que tener un software bien hecho. Si yo tengo un software no bien hecho, no es tan fácil que yo lo pueda cambiar. Hay una técnica de ingeniería de software, que no sé si a alguno suena, que es la refactorización, que se encarga solo de ver cómo cambiar el software sin modificar la funcionalidad para que haga las cosas mejor. Y es una disciplina importante. Si yo no controlo cómo hacer cambios para mejorar mi software, al iterar rápido, iré haciendo software un poquito peor cada vez, y al final todo se dará la vuelta. Y mis iteraciones no serán para añadir funcionalidad, sino serán para intentar solucionar problemas que me están bloqueando. Pero para que yo pueda, por ejemplo, modificar el software fácilmente, para que pueda hacerlo bien, para que pueda refactorizar, nunca se recomienda que yo pueda hacerlo si no tengo pruebas. Normalmente nadie se atreve a cambiar un software que no hacía las cosas bien, que tenía mucho copy-paste, que tenía una complejidad ciclomática alta, que no estaba bien en calidad en los fuentes. Nadie se debería atrever a cambiar ese fuente sin tener pruebas, porque quizá lo que estoy arreglando lo estoy rompiendo. Por lo tanto, en este tipo de ciclos de vida que implican refactorización, implican pruebas unitarias. A mí me pasan un montón de sitios que me dicen, les digo, bueno, ¿cuál es el problema que tenéis con la refactorización? Y me dicen que no probamos, no tenemos pruebas unitarias. Y yo pregunto, ¿por qué no tenéis pruebas unitarias? Y me dicen, pues porque cada prueba unitaria nos tiramos 3 semanas haciéndola. Una prueba unitaria no puede tardar 3 semanas en hacerse. Pregunto y me dicen, sí, porque yo cuando quiero probar esta clase y el objeto, llamo a mi compañero que tiene que levantar su objeto y el otro tiene que levantar la base de datos. Eso no es una prueba unitaria, es una prueba de integración. Como no hay prueba unitaria, no hay refactorización. Como no hay refactorización, no hay seguridad de que yo pueda cambiar y evolucionar el software. Para que yo pueda hacer una prueba unitaria y no una prueba de integración, el software tiene que ser modular. Tengo que utilizar polimorfismo. Tiene que estar bien diseñado. Para que yo pueda desacoplar partes y emular trozos sin tener que llamar a 14 compañeros que levanten la base de datos. ¿Vale? Por tanto, al final eso me lleva a que tengo un diseño de alta calidad. Sin haberlo tenido en un papel y haberlo diseñado en una fase de principio a fin de un ciclo de vida en cascada. Esto necesita que cada poco tiempo, en semanas, se lance una versión. Pero cuando hablo de una versión, no hablo de una versión del documento o una versión del diseño, hablo de una versión que funciona. Porque necesito versiones que funcionan, que son las que van a ver los usuarios. No serán finales, porque voy incrementando, pero necesito que funcionen. Yo no me puedo parar a ver cómo se construye el software, a ver si mi parte que he desarrollado no compila con la de mi compañero. La construcción y el despliegue, o lo que llamamos integración continua, tiene que funcionar perfecto. Aquí no hay una fase final de integración. En el último mes nos vamos a poner todos a integrar el software, no. Aquí la integración es nocturna, o sea, todos los días se integra. Y hacer integración nocturna o todos los días supone un servidor de integración, saber integrar y saber cómo se compila y se despliega y que todo el mundo lo conozca. Y solo teniendo todas esas cosas, podré hacer eso. Bueno, perdón, se me olvida la más importante. Esto, bueno, ni esto, ni lo clásico, ni el ciclo de vida en cascada, ni el ciclo de vida nuevo que nos inventemos, funciona si no hay control de versiones. Si no hay control de versiones, nunca nada... Bueno, funciona. No funciona. Funciona mal. Funciona con que los desarrolladores no pueden trabajar cuando se hace testing y cosas de ese tipo, o que pierdo el control de la versión. Si no hay control de versiones y gestión de la configuración, no funciona nada, incluido esto. Y esto menos. Y montar un proceso de gestión de configuración con sus ramas de estabilización, sin estabilización, sus tagueo, etcétera, 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 es algo que hay que hacerlo. Y si no tengo todo eso, no haré lo final, que es el continuous delivery, o sea, que yo constantemente pueda enviar versiones que funcionan y que finalmente son mayoritariamente testeadas en usabilidad por los propios usuarios finales.
que es la mejor prueba de aceptación que puede existir. Por lo tanto, como recomendación final, cuidado que esto puede aumentar altísimamente el potencial de una empresa, pero es complejo de montar. Bueno, como resumen simplemente lo que os estaba comentando, lo que os dije al principio, no hay empresa que funcione en base de base tecnológica que funcione realmente bien si no es capaz de alinear negocio con tecnología, con cómo desarrolla el software, lo cual no es nada fácil. Porque además no hay una única manera buena, no hay la mejor manera de hacer software, hay la mejor manera según cada negocio. Lo que le va bien a un negocio, lo que le va bien al que hace un paquete de contabilidad, no le va bien al que hace un desarrollo de videojuegos para móviles. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso somos ingenieros de software y por eso esto no es fácil. Y la mayor de las, una de las grandes causas de muerte de las empresas tecnológicas es porque no han alineado o no han sabido alinear la ingeniería de software, el desarrollo de software con su modelo de negocio. Y eso acaba con que usuarios que se quejan o que tengo el más maravilloso y mejor modelo de negocio del mundo, pero que no soy capaz de sacar versiones rápido, no soy capaz de detectar lo que quiere el usuario y viene la competencia y pasa por encima, ¿vale? Hay más maneras de hacer software, no solo la clásica y tradicional. Ya os he comentado que la otra es la iterativa, la incremental. La iterativa y la incremental existió de siempre. Hablamos de agilidad cuando ese incremento lo reducimos mucho. Esto era una cosa que quedaba en pequeños foros. Hasta que hace poco tiempo, relativamente, el cambio de paradigma, el cambio de la industrialización a los negocios basados en el conocimiento, ha hecho que las nuevas startups, nuevas empresas y empresas grandes con nuevas líneas de negocio quieran trabajar así, hasta el punto de que nosotros, como ingenieros de software, hemos exportado esa manera de trabajar. Pero cuidado, porque esto cambia todo, como os decía. Cambia los requisitos, cambia la especificación de requisitos, cambia el testing. Cambia absolutamente todo y muchísimas otras cosas más. Y lo último que os comenté, que es muy potente, pero es complejo. Y muchas veces no todo el mundo lo necesita o no todo el mundo puede. ¿Vale? Y ya está. Muchas gracias a todos. Y si tenéis preguntas, cualquier cosa, yo dejo mis datos. ¿Vale? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Hola. Javier, según su experiencia, ¿cuál metodología de desarrollo de software recomienda usted a la hora de desarrollar aplicaciones para la plataforma Android? Siendo pequeñas aplicaciones de pequeñas empresas, yo recomiendo obviamente que sea ágil. Y dentro de la agilidad no es que haya una única metodología. Scrum funciona muy bien, pero no solo con Scrum lo vas a... Porque, por ejemplo, Scrum solo te va a cubrir la parte de la gestión del proyecto. Solo la gestión del proyecto, no te cubre la parte tecnológica, integración continua, gestión de configuración, pruebas unitarias y demás. Por lo tanto, yo te diría, agilidad, seguro, buscando tu grado de agilidad que te permita, no solo por tu negocio, sino también por tu equipo, por la gente que tú tengas. Depende mucho de la cultura que tengáis, de los que seáis, de las versiones que tengáis que sacar y de metodologías más concretas. Scrum normalmente es lo que más se está utilizando, pero teniendo en cuenta que Scrum es una pequeña parte, que hay que adaptarla y hay que añadirle otras cosas. ¿Vale? Gracias. Bueno, el señor de la campana. Buenas tardes. Si uno, digamos, tiene una empresa de integración, de desarrollo de software y pues está desarrollando para bancos, para empresas así, que para entregarlo, de dar los entregables, tiene que ser como muy estricto. Ahí va en contra de las metodologías ágiles porque ellas evitan los documentos. Ahí cómo, digamos, se soluciona cuando uno hace un software a la medida, que un software a la medida no es para entregar a muchos clientes, sino a un único cliente, pero pues toca decirle, bueno, hasta aquí vamos, hasta aquí pagamos, ¿cómo se haría con una metodología ágil? Que es un problema que se tiene. Bueno, una cosa primero, cuidado con esto porque normalmente se suele confundir las metodologías ágiles. No nos dicen que no documentemos, ¿eh? Nos dicen que documentemos menos o que frente a documentar mucho, pues documentemos las partes más críticas. En entornos muy rígidos,
Pues depende cómo sea la rigidez. Entre cascada y agilidad está el iterativo. Entonces, es bastante probable, de hecho, en mi experiencia, el 90% de la gente que dice que trabaja ágil no trabaja ágil, trabaja iterativa e incrementalmente. Es decir, que no son ni tiene iteraciones muy reducidas, porque las iteraciones muy reducidas cambian todo, cambia hasta los propios roles del proyecto, cambia la documentación, cambia la fase de diseño. Es muy probable que en esos entornos, si son muy, muy, muy cerrados, sea algo iterativo. Aunque también, yo te soy totalmente sincero y realista, hay entornos en que el cliente solo lo ve en ciclo vida cascada. Y es cascada. Y no puedes luchar contra los contratos, porque detrás de todo esto hay una contratación. Y cuando el contrato te lo impide, pues muchas veces no hay nada que hacer. Por eso os decía yo que esto es un cambio social. Del cliente, la contratación, el equipo, el jefe de proyecto, todos tienen que ver la visión igual. ¿Vale? Gracias. Sí. La pregunta es el tema del presupuesto. ¿Cómo calculo el presupuesto realmente del proyecto si comienzo con un pedacito y no sé dónde va a terminar? Claro, aquí es diferente. Aquí nosotros, normalmente, si hubiese que facturar o hablar en facturación o en negocio en un proyecto ágil, normalmente no es un presupuesto, sino que es un pago por iteración. Acaba una iteración y se hace una facturación. Pero claro, esto es diferente. Por eso normalmente esto funciona muy bien en sitios donde no se paga tanto por terminar una versión de software, sino que se paga cuando se tiene un producto que tiene éxito. Por ejemplo, no es lo mismo, como comentaba el compañero antes, un banco que te dice tanto dinero y tú hazme el software, donde hay un presupuesto y como tú dices, ya me está acotando la agilidad y me acota la agilidad, a otro tipo de empresas como son las startups o las empresas de producto. Esas empresas parten de un presupuesto. Tenga usted 1 millón de euros. No es que te pague por hacer el software, es que te doy un presupuesto para que lo hagas. Y en ese contexto yo me la juego a que cuando termine la versión, tenga una versión que sea la que ame el usuario, la que quiera el usuario. Es un contexto de modelo de negocio totalmente diferente. Porque claro, cuando tú en un modelo, el ejemplo este de la banca que estamos poniendo, intentas meter la agilidad, algunas cosas hay que adaptarlas y no son del todo lineales o triviales. En el negocio clásico, lo que le gusta al cliente es pagar por un presupuesto y una fecha. Le gusta al cliente porque la responsabilidad total es sobre el desarrollador. Si el desarrollador no cumple, qué pena con usted, como decís aquí. Pero, sin embargo, en un modelo ágil, si lo metes en subcontratación de software, como en la banca, el cliente va a decir, no, no, porque ahora el riesgo lo tengo yo. ¿Qué pasa si tú alargas las versiones, alargas las versiones, alargas las versiones, alargas las versiones? Por eso, en esos contextos, como hablábamos antes, tendrás que llegar a un híbrido. Pagar un número de iteraciones o similares. La mayor pureza de lo ágil la vamos a encontrar en modelos tipo A. Soy una startup y tengo un presupuesto y mi mayor objetivo es el producto que más le gusta al cliente, que será el usuario. ¿Vale? Buenas tardes. Bueno, una pregunta. Lo que pasa es que en una de las diapositivas había un libro del Lean Startup y durante la presentación se habló mucho fue del Agile Manifesto. Es más una pregunta teórica. ¿Cuál es la diferencia básica entre uno y el otro? ¿Entre cuál? ¿Entre el Manifiesto Ágil? El Manifiesto Ágil y el Lean Startup, el de Eric Ryles. ¿Cuál es la diferencia teórica? Bueno, el Manifiesto Ágil nace en el software. Nace en el mundo del software puro 100%. El manifiesto ágil es del 2001, ahora acaba de hacer 10 años. Y es un grupo de señores que son de software que dicen lo que estábamos comentando. Nosotros creemos que hay otra manera de hacer las cosas y lo vamos a escribir en este papel. Y esa manera es la manera ágil, ¿no? Iteración, comunicación, por encima documentación, etcétera, etcétera, etcétera. El Lean. El Lean es la metodología de Toyota. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Japón está mal económicamente
y decide buscar maneras nuevas de industrializar, concretamente en este caso la automoción. Y aparece el Lean, y Lean es la metodología de Toyota, que cambia conceptos totalmente clásicos de la fabricación en masa de coches, como el push por el pull, como la eliminación de desperdicios, como el eliminar los inventariados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el Lean, con una técnica que tiene muy importante, que es de construir coches y que es Kanban, y que todo esto es mucho más antiguo que el manifiesto ágil, llega un momento dado de que la gente se da cuenta de que se parece mucho a la agilidad. Y entonces, hoy en día, podemos, de hecho hay un libro muy famoso que es el que hace todo esto, que es el Lean for Software Development, que es el Lean, metodología tradicional, adaptado al desarrollo de software. Por lo tanto, hoy, lo que sí nos encontramos y el futuro que vemos y lo que estamos viendo ahora es que hay una unión muy fuerte entre la agilidad y el Lean. No todo lo del Lean vale para el software y seguramente no todo lo del manifiesto ágil valdrá para procesos industriales, pero hay como un punto común. De hecho, por ejemplo, un ejemplo bastante manifiesto es el Kanban. Kanban, que es una manera de visualizar, que había una transparencia que visteis que era una pizarra, bueno, no una pizarra, una pared, que tenía unos post-it. Eso, que es una manera de construir, de gestionar la construcción de elementos físicos e industriales, trabaja muy bien con un tablero de Scrum. Y entonces hoy tenemos el Scrumban, por ejemplo. Veamos que hay una fusión muy fuerte ahí. ¿Vale? Vale, buenas tardes, Javier. Mi pregunta es si desde el punto de vista, digamos, de la persona o del cliente que manda a desarrollar un software, ¿no sería mucho más fácil, o pues digamos es lo que tengo entendido, desde el punto de vista económico, digamos que es mejor? Yo puedo perfectamente contratar a un equipo de personas que estén, por ejemplo, en la India o en Filipinas, en donde la mano de obra es mucho más económica, y de todas formas yo voy a tener el software. ¿O es mejor de pronto tener una empresa, digamos, de desarrollo de software que esté elaborando el proyecto? Bueno, ahí aparece otra de esas ramas que no son totalmente todas iguales de la ingeniería del software y que estamos viendo en qué acabarán, y es la del Global Software Development, que es decir, desarrollo de software global. Lo que comentas es, por ejemplo, yo tengo una empresa en Ciudad Real, ahí en España, yo soy de Ciudad Real, para hacer marketing al pueblo, y tengo mi desarrollo de software en India. Eso es una manera que persigue mucha gente y hay una línea de investigación súper fuerte trabajando en eso. Tiene sus problemas y sus desventajas. El principal problema, obviamente, es la distancia, incluso los cambios horarios. Eso no termina de trabajar del todo bien con la agilidad. Porque en la agilidad lo que hago es que la carencia de papeles y documentos la sustituyo con interacción cara a cara. Prácticamente todas las metodologías ágiles me van a decir que tengo que interactuar cara a cara. Y que cuanto menos cara a cara sea, menos ágil es y más problema tiene. Por ejemplo, en Scrum me dirá que todas las mañanas nos juntemos 15 minutos. Si yo estoy con el horario de España y aquí estamos con el de Colombia, que hay 7 horas de diferencia, raramente nos vamos a ver la cara en un horario razonable. Sobre una cosa o la otra, yo te diría que depende mucho de los requisitos, de cómo estén cerrados. Gente que tiene muy cerrados los requisitos, que va más hacia un cascada, le puede funcionar bien lo de externalizar a un país diferente. Porque tiene el requisito cerrado y te lo doy y házmelo. Cuando es un mantenimiento evolutivo, software que lleva muchísimo tiempo haciéndose y similar. Pero cuando es un nuevo software en el cual no tengo claro ni siquiera lo que tiene que hacer, cuidado con la externalización. ¿Vale? Buenas tardes. Existen varias herramientas. Existen varias herramientas o plataformas que te ayudan a llevar un proyecto que se hace bajo la metodología ágil. Quiero saber qué herramienta utilizas tú para apoyarte de esas que te pueden llevar a tener un solo medio todo centralizado al tema de del Kanban, de las historias de usuario, todo eso. Me voy a poner una transparencia. Bueno, esta es nuestra herramienta. Ese es el tablero de Scrum que nosotros utilizamos en la empresa. Ese lo pongo para asustar, porque son todos los poses cuando los fuimos a quitar un día. Normalmente nosotros, y yo te recomiendo que lo utilices en un sitio visual, no herramienta. Ahora, por ejemplo, también te digo que nosotros
que trabajamos cada uno por un lado, nos era costoso trabajar así. Y nos hemos pasado a utilizar herramientas de software libre, algunas de ellas. Por ejemplo, nosotros utilizamos una que se llama Trello. Trello. Y que te implementa un tablero bastante básico de lo que sería un Scrum. Y hay muchas. Las hay de pago, sin pago, etc. Yo en el blog, mi nombre es javiergarzas.com, si entras, hay una pestaña arriba que pone herramientas recomendadas y he puesto una lista de todas las herramientas de apoyo a gestión ágil, de software libre. Entonces, si quieres, puedes mirarlas ahí, ¿vale? Buenas tardes. De las metodologías ágiles, ¿cuál recomendaría para manejar proyectos de software libre donde la colaboración es espontánea y abierta? Bueno, hay casi que te puede valer cualquiera de ellas, ¿eh? Yo creo que Stream Programming, por ejemplo, que es muy cercana a la parte técnica, no tanto a la gestión, me refiero a todo eso que os comentaba, programación por pares, integración continua, pruebas unitarias, yo creo que puede ser una base bastante buena. A nivel de gestión ya puedes utilizar unos similares. Y cualquiera de ellas adaptada te puede valer. Por ejemplo, una que os puse que es FDD, es menos ágil, en el sentido de que ve un poco más la figura de jefe de proyecto, un poco más de sprint de planificación y diseño y quizás se podría separar un poco de esa necesidad. Pero digamos que la combinación Scrum, Stream Programming, adaptándolo puede ser una buena solución. ¿Vale? Buenas tardes. Me gustaría saber qué grado de pertinencia tienen estas metodologías ágiles con respecto al desarrollo de aplicaciones basadas en la nube o para la nube. ¿En la nube, perdona? Para la web, sí. O sea, sí. Para aplicaciones que van a ser desarrolladas o montadas en la nube. Pero bueno, ahí es uno de los mejores contextos y dominios para utilizarlo. Porque tú rápidamente sí que puedes estar validando en real, digamos. Yo creo que además ha sido las aplicaciones de web las que más han tirado de la agilidad. Porque sí que muy rápidamente puedo estar testeando con usuarios reales la validez de mis aplicaciones y mis desarrollos. Con lo cual, yo creo que es uno de los contextos más fáciles o más idóneos. Si, por ejemplo, hablásemos del contexto seguridad, normalmente la gente de seguridad no va a utilizar metodologías ágiles. Si hablásemos del firmware, software empotrado, que es pequeño software con especificaciones de requisitos muy cerradas, tampoco utilizan mucho este tipo de metodologías ágiles. Pero en web, perfecto. ¿Vale? Una pregunta. ¿Cómo ves tú el problema entre unir la perspectiva de las universidades frente a toda esta capacitación? Porque si ves, pues hablas de muchas metodologías ágiles, y en las universidades con severa dificultad enseñan metodologías estructuradas y ahora esperamos que un desarrollador salga a la industria y pueda ir a afrontar cualquier escenario porque no le aplica a todas las personas o en todas las empresas lo mismo. ¿Cuál es tu perspectiva frente a eso? Pues es complicada, ¿eh? Te lo digo desde mi propia experiencia, yo como profesor en la universidad. Eso, como decía un señor, que no sé si alguno suena, que es Toffler, el de la revolución de la riqueza, decía, el problema que tenemos es que la empresa va a 170 kilómetros por hora y la institución pública a 15 kilómetros por hora. Y es un problema. Es un problema porque todo esto está yendo tan rápido que no somos capaces como institución, hablo por la mía, por mi experiencia, por mi universidad, de adaptar a los profesores a que sean capaces de enseñar esto a la gente. Y eso es un problema importante porque lo que está pasando es que los profesionales pues llegan a la empresa sin conocer todo este tipo de cosas. Yo, mi opinión personal es que en el mundo en que vivimos y en la situación en la que estamos, en la era del conocimiento y demás, difícilmente vamos a poder solucionar del todo eso. Y que va a quedar bastante la responsabilidad de todos y nosotros, de cada uno de nosotros, de tener 400.000 millones de fuentes de internet a su disposición para autoformarte.
Porque lo mismo te va a pasar, aunque te lo hubieran enseñado en la universidad, si 7 años después ya no estás en la universidad, igual estarías. O sea, que difícil solución tiene ese problema. Ya hablo desde mi propia experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted no cree que en vez de documentar menos, lo que hay que hacer con las metodologías ágiles es cambiar la forma de documentar los proyectos? Sí, a ver, de eso hay, de eso ni siquiera sabemos una solución única a ese problema. Lo que sí sabemos es que hay que documentar menos, como comentabas. Pero también sabemos que es un problema no documentar. Si te vas a la teoría más ágil, más ágil, más ágil, te va a decir que no hace falta que hagas un documento porque si has hecho también el software, el propio software te lo está documentando. Pero claro, eso es muy difícil. O sea, si yo tengo tan bien, tan modularizado, tan bien escrito, tan bien hecho el software, el propio producto software, la codificación, si eso fuese así, que ya os digo, como os decía al final, que es difícil llegar a hacerlo, sería la propia documentación del software. Como eso no está al alcance de todo el mundo, o no todas las veces sale del todo bien, en ese camino entre documento mucho, no documento nada, teniendo claro que nadie dice que no documentemos nada, porque yo, en mi experiencia profesional, os puedo contar decenas de casos de gente que creyendo que porque hacía cosas ágiles no tenía por qué documentar y ha tenido verdaderos problemas. Hay quien inventa unas maneras y hay quien inventa otras. Por ejemplo, en algunas mucha gente que utiliza Scrum o que utiliza FDD, por ejemplo, en FDD es explícito, se meten iteraciones no de productos finales de software, sino iteraciones que solo hacen documentación o hacen diseños o hacen arquitecturas. Teniendo en cuenta de que no es del todo ágil, 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 pero son maneras de intentar solucionar ese problema. ¿Vale? Gracias. Allá al fondo. Muchas gracias por su charla. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo empezar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es lo que hay que hacer? Ya ni veo. ¿Cuál es el primer paso que uno debe hacer para empezar a implementar? Pues porque usted dice que hay una línea muy delgada que separa como la mediocridad, sí, por decirlo de alguna manera, de hacer realmente un buen trabajo ágil. Entonces yo quisiera saber cómo iniciar y cómo ir uno evaluándose a sí mismo de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Yo, mi recomendación primera es que pongas las bases técnicas. Por ejemplo, que tengas muy bien control de versiones, domina la gestión de la configuración y domina el control de versiones independientemente de la tecnología, la metodología que estés utilizando. Que ya dominas eso, mete integración continua, o sea, como al revés de como os lo he contado yo, controla cómo se construye el software, ten un pon de un Maven o un Makefile o lo que sea y que sepas hacerlo, que sepas cómo se hace, independientemente de si iteras más o iteras menos. Y de hecho, si iteras, itera poco en ese periodo. Una vez que has conseguido hacer eso, domina poder hacer pruebas, que se sepa hacer refactorizaciones, que el equipo sepa hacerlo y que sepas hacerlo y que veas que tu arquitectura te permite hacerlo. Y cuando tengas eso, da el paso de ir reduciendo y reduciendo y reduciendo el tiempo de la iteración. Para que no hagas, porque claro, el otro camino es peligroso. Yo es que lo he vivido muchas veces. El otro camino es, sin haber visto todo esto primero que te he contado, es vamos a reducir las iteraciones a 3 semanas. ¿Qué pasa? Que todo el mundo es feliz las 5 primeras iteraciones. Los jefes, los clientes, todo el mundo es feliz porque le entrega software cada 5 semanas o cada 5 días o lo que sea. Problema, que a la sexta se ha convertido eso en un monstruo que ya no hay nadie que sepa por dónde tocarlo. Y pasa al revés, que acabas entregando software a los 7 meses. Entonces yo creo que es mejor el camino de asentar bien la base técnica y luego a partir de ahí ver tu ritmo de iteración. ¿Vale? Última pregunta. Una pregunta, Javier. ¿Cómo combinar lo mejor de las metodologías ágiles para lograr la mejor calidad? Aprovechando, por ejemplo, las metodologías de desarrollo por modelos y de generación de código. Habla del MDD y el MDA. Exactamente. Bueno, de eso que os comentaba de las líneas importantes en investigación y en ingeniería de software.
que todas son punteras y no todas se llevan del todo bien, una es el MDA-MDD con la agilidad. Está el Global Software Development, que ya hemos hablado de él, está la agilidad y está el MDA y el MDD. Porque el MDA y el MDD, sintetizadamente, se basan en que yo tenga un diseño. Es que, de hecho, la pieza básica de MDA o MDD, que para los que no los conozcáis, es que yo diseñe a alto nivel en un UML y que le dé a un botoncito, entre comillas, y se genere el software. Entonces, yo no veo que sean del todo la misma visión. Porque si hay una cosa súper clave en el MDD es que tienes que tener diseño. Y ese diseño tiene que estar a alto nivel. Y ese diseño tiene que estar detallado exhaustivamente. Y ese diseño se hace siempre antes de tirar una línea de programación. Entonces, un poco todo lo contrario a lo que dice la agilidad. Supongo que al final en la realidad se mezclan varias cosas, ¿no? Habrá quien utilice un poco de MDD, hay quien utiliza ciclo y vidas en paralelos, hace un cascada MDD y hace prototipados por fuera. Pero digamos que teóricamente no son del todo lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención, por el recibimiento y por las preguntas y todo lo demás. Gracias. Bueno, era Javier Garzas, experto en diseño de metodologías de software.